Vale, lo primero que tengo que decir es gracias al Club de Mallorca, que por ser un foro donde se expresan las ideas y una vez más venimos aquí a contar algunas ideas, ¿no? Hoy nosotros vamos a hablar de salud, de hecho en el anuncio que tenía en el periódico de este evento hablaba del entorno de salud y de medicamentos, ¿no? Entonces la salud, como todos sabemos, tiene muchos determinantes, si los medios ambientales, los medios laborales, los medios familiares, la genética, por supuesto, y la asistencia sanitaria. Y entre los determinantes de la asistencia sanitaria, los medicamentos forman una parte importante, ¿no? Nuestras ideas sobre los medicamentos no son como las que aparecen en la tele, los anuncios de medicamentos, ni creemos que las furgonetas que están transportando los medicamentos tienen su, como anuncio, distribuimos salud, porque pensamos que los medicamentos son unas sustancias que utilizan, que recetan los médicos, y que deberían utilizarse para el bien de la población, ¿no? O sea, para curar. Y digo deberían porque no está todo claro, ¿no?, en que todos los medicamentos o los medicamentos en general cumplan esta función, ¿no? Hay una parte de los medicamentos que están dentro de lo que es un mercado, que además es un mercado patológico, porque lo que están es creando más enfermedades para que haya más medicamentos. Entonces, esto es un mercado de los medicamentos que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Creemos que debería de estar más regulado y, desde luego, mucho mejor legislado todo el acceso y el deberíamos utilizar estos medicamentos, ¿no? Entonces, como la cuestión es regular y es legislar, pues quien legisla son los políticos. Y entonces, lo que tenemos hoy en esta mesa es un acto político. De hecho, la campaña de No es sano, que es lo que vamos a presentar aquí en la mesa, es una campaña que está por toda España, se ha presentado en varias comunidades autónomas y hoy Irene nos la viene a presentar aquí en Baleares, ¿no? Nos acompañan también Eugenia, que es conocedora del tema también de los medicamentos, médico de atención primaria, y lleva muchos años trabajando en esto. Miguel, que es de Médicos del Mundo y de la plataforma de la defensa de la sanidad pública. Y Kiko Pimentos, que es farmacéutico del hospital, antiguo compañero mío también, ahora nos hemos jubilado todos. Y además somos compañeros también en la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública. Entonces, bueno, a ver si entre todos podemos hacer que esta mesa salga una idea para lo que son los pensamientos y la salud. Bueno, muchas gracias. Y si quieres ir bien, gracias. Día a día trabajamos en la campaña y bueno, igual la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, otra organización más de la campaña de No es sano. Bueno, ¿qué es No es sano? No es sano surge hace aproximadamente unos 3 años. Un poco aúna las voluntades y todo el trabajo que de manera, digamos, mucho más individual estaban llevando pues, asociaciones como la Organización de Consumidores, organizaciones como Monografías, Médicos del Mundo, en
Amsterdam, East Global, como centro de investigación, Salud por Derecho y el Colegio de Médicos, la Organización Médica Colegial. Digamos que hay un sentir por parte de muchos sectores, todos ellos muy vinculados al ámbito de la salud, pero desde determinados movimientos, que coinciden en la necesidad de empezar a llevar a la ciudadanía, sobre todo, el objetivo de llevar a la ciudadanía todo lo que está pasando con los medicamentos. Especialmente después de un momento muy crítico, que es pues, cuando todos vivimos el momento de hepatitis C, el momento en el que bueno, pues, hay una falta de acceso a un fármaco, y bueno, pues se gesta todo un movimiento de pacientes, se gesta todo un movimiento acompañando a esos pacientes para el acceso, ¿no? Yo creo que es la primera vez que se pone en evidencia que, y en eso prácticamente en el diagnóstico prácticamente todas las organizaciones que hicimos se pone en evidencia que el acceso a los medicamentos y sobre todo el problema de los precios ya no es una cuestión que tiene que ver solamente con los países en vías de desarrollo, sino que tiene que ver con los países. Europa, Japón, Estados Unidos y que nos afecta. ¿Y qué hacemos? Pues, pues creamos una alianza de organizaciones donde bueno, pues, empezamos a establecer sinergias sobre cuáles son aquellos mensajes o aquellos propósitos básicos de la campaña que queremos trabajar y que queremos hacer. Y fundamentalmente la idea que tenemos es de quiénes somos, que a mí siempre me gusta mucho ponerla. ¿Pero qué? ¿No quieres saber quién es? No. Bueno, todos estos somos Mersano, que bueno, pues básicamente es muy gráfico, porque bueno, pues desde pacientes hasta científicas, los estudiantes de salud pública, los estudiantes, los... Algunas de ellas entendemos que y siempre lo digo, tal vez en la campaña, cuando hablo con alguien, yo no vengo a pedirle dinero, yo vengo a pedirle que eso se tiene una voluntad y un compromiso y con el trabajo político hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que se pueden cambiar para, digamos, llegar a ese fin, ¿no? Que es cambiar el sistema de ¿sabes? Es muy complicado. Es muy complicado, claro, sobre todo porque además parece que el discutir de acceso a medicamentos, la ciudadanía tiene mucho miedo, porque bueno, nosotros no sabéis todo esto, es súper difícil, es un tema que no sé, yo lo que me dicen, pero bueno, al final es, bueno, pues vamos a hablar, vamos a poner los asuntos encima de la mesa y vamos a empezar por lo que significa. Una de las cosas que yo siempre digo es. Probablemente la política farmacéutica o la política de gestión del precio de los medicamentos es la política más opaca, entre preocupadas, que hay ahora mismo en el sistema. Opaca en todas sus dimensiones. Y esta es la situación que nos queda viendo exactamente los tres elementos básicos en los que incide la campaña. La campaña son mensajes muy generales, pero ya entendemos que hacer llegar todo esto a la ciudadanía es una tarea complicada. La transparencia en todo el sistema, yo digo, el precio de los medicamentos no lo sabemos. Y recientemente en la prensa leía la semana pasada que decía la propia Dirección General de Farmacia que en un evento, además en un evento de 200 y pico personas, donde estaba la industria, estaba todo el mundo, y dijeron literalmente, nosotros no sabemos cómo los laboratorios fijan el precio del medicamento. Y tres días antes habían anunciado la aprobación del medicamento Spinraza, que cuesta 400.000 euros el tratamiento paciente A. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no, bajo qué criterio se ha tomado la decisión de que efectivamente ese es el precio? No, ni siquiera no nos vamos a meter en efectividad o no efectividad, eso no son, si la campaña, una de las cuestiones que dice, y así se lo traslado a la ministra,
carta es que si es un medicamento que los profesionales consideran que es bueno, y está, pues, adelante. Y lo que ocurre es que al final todo esto es una cuestión de coste de oportunidad, y sabemos que los recursos en el sistema sanitario son finitos. Entonces, esto significa que lo que sale de una partida presupuestaria se va a otra partida presupuestaria, pero la otra se queda vacía. Y la salud es una cuestión integral, y hay muchísimos, muchísimos elementos que forman parte de una atención y de un cuidado que es necesario y fundamental. Entonces, primer elemento, la transparencia. Díganme cuánto cuesta este medicamento en términos reales. Los costes están auditados, son costes reales. La innovación, cuánta inversión ha habido, cuánta participación de dinero público ha habido en este medicamento. No es sano, lo dice, a veces pagamos dos veces por el mismo medicamento. ¿Por qué? Porque hemos invertido como ciudadanos a través, por supuesto, de una adjudicación pública a un proyecto determinado, y si no, que se lo digan a Estados Unidos, que además en eso las organizaciones americanas están en una batalla enorme en ese sentido, pero no hay retorno. No. Sin embargo, luego volvemos otra vez a comprar ese medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Que se dan casuísticas que, bueno, pues el sobrecoste que se le está poniendo, digamos, al medicamento y la trazabilidad, en este caso, de la inversión que ha habido en I+D, de la inversión que ha habido en diferenciar la inversión que ha habido en I+D de aquella que tiene que ver con fondos de inversión, con especulación, con compraventa, con transferencias de licencias. Y al final eso es especulación. ¿Por qué se tiene que cargar en los ciudadanos? ¿Por qué tenemos que cargar eso y tenemos que pagar esa factura los ciudadanos? Por eso no es sano que dice costes. Dígame usted, en este caso, cuánto le ha costado desarrollar este medicamento, pero con unos costes auditados. Y que haya una trazabilidad, una transparencia que sea trazable desde el principio hasta el final, en todo el proceso del desarrollo del medicamento. Nada más. Esa es una de las principales elementos. Al igual que en este caso, el segundo punto, criterios de interés público. Cuando llegamos al aspecto de la innovación, la concesión de subvenciones o la concesión de, en este caso, ayudas a la investigación, pensamos que deberían de incorporar determinadas condicionalidades que retornaran al ciudadano. Pero retornar al ciudadano, que se podían reflejar en el precio, que se podían reflejar en reducir la vida de una patente, que se podían reflejar de muchas maneras. Pero que haya un retorno, en este caso, si ha habido una aportación de dinero público, que hay un retorno en ese sentido. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo les puedo decir que si yo quiero conocer, que además lo estoy intentando conocer, cuánta inversión ha habido por parte de las administraciones públicas en estudiar el cáncer en España, tengo que darme de alta en el portal de transparencia. Tengo que pedir unos datos que con suerte me llegan, a lo mejor no me llegan. Y esos proyectos, yo me pregunto, ¿son financiados con dinero público? Y yo lo único que quiero saber es cuántos proyectos se han financiado, qué cantidad se ha adjudicado, si están dirigidos a cáncer. Yo eso ahora mismo no lo puedo saber. Yo no tengo ningún sitio donde yo vaya y mire y pueda tener esa información. Pero es que, claro, si además yo quiero saber si hay proyectos que han terminado con una patente, tampoco lo puedo saber, porque no hay ningún mecanismo de reporte que yo sepa si de financiación pública se ha patentado algo. No puedo saberlo. Pero añadido a eso, si alguna financiación pública vinculada a ensayo clínico, Yo no tengo. Lo más que puedo hacer es irme a la EMA, y en la EMA a lo mejor en algún epígrafe me pone si es comercial o no comercial, pero ya está, nada más. Entonces, y después de todo lo que tiene la EMA, que seguro que aquí todos muchos lo sabéis, la conocéis mejor que yo, la base de datos de la EMA, que es un horror y es de las mejores. Con esto que quiero decir, que hay... Es imposible rastrear muchas veces la propia innovación. Y ese es uno de los elementos que pide la campaña, criterios de interés público. Y, por último, nuevos modelos de innovación de los medicamentos. ¿Esto qué significa? Pues vamos a apostar, en vez de por invertir ya no solamente en aquellas enfermedades que son rentables y que pueden traer una serie de beneficios,
pues vamos a invertir en este caso en cuestiones que son necesarias, pues antibióticos, que os voy a contar que los de aquí ya no sepáis sobre el tema de antibióticos. Y además hay una alarma generalizada por parte de la OMS, la última la hizo a finales del año pasado, diciendo ahora mismo no hay prácticamente casi ningún antibiótico en estado avanzado que nos procure cierta tranquilidad, y tenemos una multiresistencia elevadísima. ¿Pero qué ocurre? Pues que los antibióticos no son rentables, ¿no? Me fastidia patente y con ellos no puedo investigar. Una de ellas, por ejemplo, pues de las propuestas que nosotros hacemos es impulsar mucho más fondos donde los estados pongan en este caso la financiación, y de esos fondos se vayan financiando investigaciones que, por supuesto, traspasan fronteras, se compartan los datos, se comparta la información y se tenga acceso ya no solamente a los resultados positivos, sino también a los resultados negativos. Y muchos investigadores siempre lo dicen, mi gran problema es que veo que estoy repitiendo errores de otros que ya han cometido y me podría ahorrar una pasta tremenda y podría ahorrársela también al sistema. Pero el tema de los datos y la exclusividad de los datos, eso es una cosa que cada vez que lo pones encima de la mesa a la industria le cambia la cara. Y podemos pasar... Bueno, esto lo he ido contando, Eugenia, o sea que podemos ir si nos dejan, pero no pasa esto también. Modelos. Y la siguiente. Bueno, estos son simplemente algunos titulares, ¿no? Para que he recogido. Esto es lo que os contaba antes, pues un ejemplo de antibióticos, pero bueno, hay muchísimo al respecto. Sobre los precios de los medicamentos oncológicos, ya no solamente en Sano, vamos, hay digamos, está muy extendido y muy generalizado, que se sabe que ahora mismo viene toda la nueva línea de las inmunoterapias, bueno, sabéis que está a punto de llegar Kymriah, ya me tengo que callar. Sabéis que está a punto de llegar Kymriah y Yescarta, que bueno, pues que en este caso son fármacos de Gilead y Novartis, y bueno, pues han salido en Estados Unidos a precios de $450,000. Y bueno, pues sabemos que también están a llegar, y otros más que se van a bueno, pues que están también a las puertas, y que eso va a disparar muchísimo. Yo he leído un dato, no sé si será verdad, a mí la verdad es que me preocupa bastante y estoy dándole vueltas. No, además viene del IMS Quantiles, que si seguís este tema lo conoceréis, y no son sospechosos de estar cercanos al movimiento de acceso a medicamentos, pero dicen que en España cerca en el 2021 estaremos en fármaco hospitalario en aproximadamente unos 11.000 millones. En fármaco hospitalario. Ahora mismo estamos en 6.000, creo que son 6.300 millones, 6.250, y bueno, pues que la progresión va a ser, la progresión de fármaco hospitalario va a ser más elevada. Pero bueno, en cualquier caso. Vale, estos eran los titulares con respecto a los medicamentos oncológicos. ¿Sí? Sí. Bueno, algunos titulares más. Recientemente se publicó un estudio, el Concord 3, precisamente pues eso, alertaba de que es muy probable que bueno, pues que ya no solamente se curen los ricos, sino que se curen los ricos en los países ricos. De hecho, los responsables de Concord 3 hablan de oncoplutocracia, un término nuevo. Y pasamos. ¿Y con el qué hacemos? Me voy a ir simplemente a la siguiente diapositiva y ya está. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues campañas de comunicación para simplemente pues trasladar los mensajes de la necesidad de transparencia del sistema, de la necesidad de incorporar criterios de interés público en bueno, pues aquellas inversiones que haga el Estado, y fomentar nuevos modelos de innovación, además, bueno, y distintos a la patente, ¿no? Incidencia política, pues bueno, pues este mensaje, en este caso, trasladarlo ya no solamente al espacio de la ciudadanía, sino también llevarlo
a los espacios políticos, trabajar la incidencia social, pues como lo que estamos haciendo ahora mismo, y bueno, pues trabajar en investigación, documentación y seguir un poco, seguir esto no solamente aquí en España, sino sobre todo también en otros países, en Europa y en Estados Unidos. Ahora mismo hay un movimiento muy preocupado, sobre todo por la sostenibilidad, ¿no?, de los sistemas y cómo puede, digamos, pintar esto en más a futuro, sobre todo por un temor a que los sistemas sanitarios dejen de ser al menos tal y como los conocemos hoy, ¿no? Y en Europa hay un movimiento también muy importante, en Estados Unidos también. Y de hecho ya han salido, el Parlamento Europeo ha lanzado un informe de acceso a medicamentos, también lo ha hecho Naciones Unidas, lo está haciendo ahora también la OCDE. Y bueno, pues recientemente expertos de la Comisión Europea también están muy preocupados, sobre todo con los nuevos modelos de fijación de precio para los nuevos medicamentos. Y bueno, es una preocupación que yo creo que se va haciendo más latente, que de alguna manera lo que la campaña pone de encima de la mesa es: necesitamos revisar esto. Necesitamos, nadie dice por supuestísimo que la industria farmacéutica tiene que llevar su beneficio, por supuesto que sí, nadie cuestiona eso jamás, pero que en este caso lo que sí que nos preocupa es que los medicamentos, en este caso, pues se paguen a un precio justo y razonable y que la industria tenga un beneficio justo y razonable. Y yo lo voy a dejar aquí, que ya me he llevado yo mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Kiko, ¿es tú ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos algunas organizaciones de aquí de Baleares, que como la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, como Médicos del Mundo, que tanto a nivel global como a nivel concreto de nuestra comunidad, hemos dado soporte a No es Sano, y de hecho está incluso en nuestros manifiestos iniciales, ¿no? Y por esto nos ha parecido importante, pues, traer al debate este tema y cómo hay que moverlo, ¿no? Esta mañana hemos estado en el IBE Salud, porque yo creo que estos son planteamientos, como ha dicho Rafa, que son políticos de la Administración, y al final, para que cambien las cosas, para que cambie la regulación, para que mejoren, hace falta el compromiso y cambios reales desde las áreas de gestión y sobre todo de las áreas políticas. Y bueno, también estáis aquí muchos representantes, que desde aquí también se puede hacer muchas cosas, ¿no? Yo os voy a hablar un poco, un resumen con algunas de cuál es esta situación y qué representa, qué consecuencias tiene, y he intentado explicarlo a nivel de dimensionarlo a nivel de nuestra comunidad autónoma, ¿no?, de Baleares. La escalada de precios de medicamentos. Bueno, yo he trabajado muchos años, bueno, toda la vida en evaluación de medicamentos en los hospitales públicos, en Barcelona, aquí en Sondureta, no sé. Y bueno, siempre nos preocupaba el tema, pues, del coste de los medicamentos, del precio. Pero en estos últimos años eso ha sido espectacular, ¿no? Entonces hay una escalada, porque nos parecía caro, pues, los antirretrovirales, el tratamiento del HIV o de la hepatitis, pero fijaos, estos son recortes de periódico, bueno, como has comentado, de recientes, de estos últimos meses. Luxturna, este medicamento que acaba de hablar, que se acaba de aprobar, bueno, no, Luxturna, este es una nueva terapia, todavía no se sabe de aquí, esto es en Estados Unidos, una terapia que cura el tipo de ceguera, sale al mercado por 700.000 euros. Esto es por una enfermedad que es muy hereditaria, muy poco frecuente, y es por terapia génica, y creo que son 300.000 euros por cada ojo, ¿no? Ya no discutimos la eficacia, que realmente puede ser importante, pero el tema es que por cada paciente son 700.000 euros. Esto todavía no ha llegado aquí a Europa en este momento, ¿no? El siguiente, este es el Spinraza, este que sí, que se acaba, empieza el 1 de marzo, se ha aprobado ahora recientemente. Sanidad financia el primer tratamiento para la atrofia muscular espinal. España pionera en financiar un fármaco a 400.000 euros al año. Esto, en principio, los pacientes que responden, y es un tratamiento crónico, es anual. Luego,
Parece que puede ser que haya pues algunas negociaciones de manera que el segundo año pues sea otro precio, los que no responden, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta escalada, esto por paciente, aunque haya pocos pacientes, realmente es impresionante, ¿no? Siguiente. En oncología también pues pasa lo mismo como has comentado, ¿no? Y esta diapositiva ya es un poco antigua. Estos son diferentes esquemas terapéuticos de tratamiento del cáncer de mama y veis el apartado que pone coste incremental, es decir, la introducción de este medicamento sobre lo que ya había, que representa de aumento, ¿no? Entonces son 49.000 euros, 33.000, 22.000, 17.000 y luego los meses de supervivencia global que se consigue con estos tratamientos. Bueno, ya eran impactantes de alguna forma de que estamos hablando, o podemos discutir, si 30.000 euros para ganar un mes de supervivencia de un paciente o de calidad de vida. Pero es que esto que se está saltando. Estos medicamentos que algunos de los ejemplos que has comentado, el Kimbria, el Yescarta, ¿no?, que ahora acaban de salir, creo que el coste es entre 300.000 y 400.000 euros por paciente, por tratamiento. Es una de las, creo, iniciativas que ha hecho No es Sano, que ha enviado una carta, creo, a los laboratorios farmacéuticos, se ha salido en Estados Unidos, todavía no ha salido aquí, preguntando cómo justifican de que en investigación o en producción pues cuesta este dinero, ¿no? Esto es importante ver la diapo. Sí, siguiente. Eso quisiera yo, la siguiente. Ah, hay que apuntar, me parece bien. No. Ah. Bueno. Entonces, desde luego, cuando hablamos sobre todo de novedades terapéuticas, de medicamentos que la mayor parte de ellos se dispensan siempre en los hospitales, pero también tenemos, cuando vamos a la farmacia, pues hay los medicamentos de receta, muchos de ellos son ya genéricos, han pasado tiempo de patente y de hecho hay muchos medicamentos bastante muy baratos, digamos, ¿no? Pero las novedades que van apareciendo, sean tratamientos crónicos o tratamientos de este tipo, pues la escalada impresionante, ¿no? Bueno, más o menos, pues es la burbuja del precio del cáncer, los oncólogos denuncian la pérdida de medicamentos contra el cáncer, todo con la inmunoncología, porque ahora se asocian medicamentos diferentes para una misma indicación que seguramente aumentará la eficacia, también la terapia, el diagnóstico genético y que cuesta que ahora se está también en la medicina individualizada, pero esto a nivel diagnóstico también son costes de este tipo. Sí. Entonces, bueno, ¿en qué se justifica? Es nuestra pregunta, ¿no? ¿Por qué? Coste y precio. ¿Cuánto cuesta fabricar o investigar un medicamento? Bueno, el tema que conocéis, el de la hepatitis C o sofosbuvir, por ejemplo, esta es una diapositiva, esto ha cambiado un poquito, pero se ha identificado cuáles han sido los costes de investigación, los costes de producción de este medicamento, el antiviral de acción directa, que es tan eficaz y que, de hecho, pues, se ha aplicado estos dos últimos años a tantos pacientes de hepatitis C, pues con erradicando el virus, ¿no? Esto se ha estudiado, aproximadamente el coste de producción, el coste de investigación son $200 todo el tratamiento completo. Inicialmente en Estados Unidos salió por $84.000 el tratamiento, aquí en España lo bajaron a $20.000, luego después de una serie de contratos y de cambios pues está en $12.000 y ahora algo menos. Pero no podéis hacer el porcentaje de beneficio, digamos, neto de 200 a 12.000, ¿no? Este es otro ejemplo, este es un medicamento de Satiny para la leucemia mieloide crónica. Entonces veis aquí precios por mes de tratamiento en diferentes países y veis que en España pues son 1.748, en Estados Unidos 6.000 por mes y el coste de fabricación es 9 libras. O sea que de 9 a 1.700. Y hay bastantes más ejemplos, ¿no? Realmente, ¿por qué pasa esto? Luego, desarrollar nuevos medicamentos no es tan caro como dicen las farmacéuticas, como dice la industria farmacéutica, que hay que hacer investigación, que la investigación es muy cara. Claro que lo es, pero en este momento
bueno, es espectacular los grandes beneficios que obtienen. La industria farmacéutica dice que es tan opaca como los del armamento, ¿no? Podría ser, pero es que a nivel de beneficios para esta industria, está en 2-3 dígitos, no ha habido crisis. La industria farmacéutica tiene los grandes porcentajes de beneficio, ¿no? Siguiente. Y bueno, entonces, ¿por qué, cómo es que es tan caro? ¿Cómo se justifica? Bueno, la industria farmacéutica gasta el doble en publicidad que en investigación. Esos son datos oficiales de la farmaindustria, que es las compañías, digamos, de empresarios o de compañías farmacéuticas a nivel europeo, que van publicando cada año. Entonces, sobre las ventas, ¿cuál es la dedicación, los gastos de investigación? Entonces, son del orden del 16% de las ventas, ¿no? La fabricación, fabricar el producto, 21%, y marketing, beneficios y otros, pues 63%. Bueno, entonces, esta disponibilidad tan amplia que tienen de dinero, pues les sirve para muchas cosas, para promoción directa, indirecta, para apoyar sociedades científicas, para apoyar sociedades de asociaciones de pacientes. Y bueno, uno entre tantos dice las compañías farmacéuticas financiaron con 501 millones de euros a médicos y organizaciones profesionales en 2016. Muy buena parte de los congresos médicos, de la docencia, pues la lleva a cabo la industria, ¿no? Esto en España, esto además está publicado, es oficial, en el año 2016. Aparte de que genere toda esta cantidad de este impacto y esta tan elevada cantidad de dinero, hay otro tema que es en la innovación, la investigación. La investigación, los sistemas de investigación son ineficientes. ¿Y por qué decimos esto? Aparte ya de lo que es el coste en sí, ¿no? Sí que salen muchos medicamentos nuevos con ventajas en unos pacientes muy concretos, o el caso de hepatitis C, un avance cualitativo de erradicación del virus. Esto son realmente medicamentos que aportan mucho, pero junto a esto hay miles, cientos de medicamentos que los llamamos Me Too, yo también, que no aportan nada, que lo único que aportan es, pues, se introducen en el mercado y de repartirse, pues, el pastel económico, ¿no? Entonces, esto también genera, claro, hacen investigación no para sacar moléculas nuevas, avances terapéuticos, sino para algo similar, pues con unas derivaciones, etcétera, y comercializar, cada año salen cientos de medicamentos. Se considera que menos del 10% de los medicamentos aportan, de los que salen comercializados, ¿no? Y además esto genera todo este dinero, que sea público, sea privado, sea de las industrias, medicamentos que no están hechos para, de una forma secuencial, ir aumentando. Ahora, incluso en el cáncer, ¿no? Pues están saliendo mejor 5 o 6 medicamentos que no hay unas ventajas respecto a uno respecto al otro, ¿no? No se conocen, ¿no? Entonces, el sistema de investigación no está funcionando tampoco. Siguiente. Bueno, ¿y por qué? Ya creo que ya lo he explicado, ¿no? Pero bueno, básicamente hay una normativa, una legislación, que es el tema de la propiedad intelectual, el tema de las patentes. Las patentes hay, cuando son de producción, son 20 años, de manera que el laboratorio farmacéutico, hasta que no pasa este tiempo, no puede haber otro laboratorio que fabrique el medicamento como genérico, entonces entre competencia y bajen los precios. Esto es de 20 años, pero cuando es datos clínicos suele ser de 10, 11 años. Pero durante 10, 11 años, cuando ya ha terminado la patente, pues baja al 5% porque hay competencia, hay laboratorios que fabrican y ganan su dinero, pero así, y esto pasa ahora mismo con muchos medicamentos que hay en las farmacias, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es un poco, creo que ya la conocéis esta, ¿no? Actualmente el desarrollo de un medicamento debería ser, vamos a hacer una molécula y vamos a salvar vidas, y lo que está pasando, vamos a hacer esta molécula y vamos a patentar y a ganar cantidades ingentes de dinero. Este es el objetivo que en este momento está, es una parte más de la industria y de la sociedad actual, ¿no? ¿Qué pasa? Esto ha ido en aumento, claro, ¿quién paga 400.000? ¿Quién va a pagar 40.000? Es el sistema público, los sistemas públicos de salud, que como no los, por suerte, donde los hay, como aquí, en Estados Unidos y en otras partes, seguramente no pasará esto, ¿no?
esos sistemas públicos de salud, compra la industria farmacéutica, pero la industria farmacéutica ya no son laboratorios, son fondos de inversión, mercados financieros, y con las patentes y la regulación actual que hay, permiten el monopolio y estos precios abusivos, ¿no? Que se pueden hacer cosas, pero de momento hay que romper esto, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es la pregunta, ¿verdad? Esto es del libro que publicamos el año pasado con Fernando Lamata, que estuvimos presentando, que se titula así, Mecanismos de Autonegocio, donde ponemos muchos ejemplos, se explica mucha profundidad todos esos aspectos, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? Voy a entrar un poco en las consecuencias más bien de tipo económico. A ver, siguiente. Bueno, esto es de la entrevista que le hicieron a la consejera de Sanidad, a Patricia Gómez, que ha salido este domingo. El titular era el tema del catalán y tal, pero una entrevista de dos páginas enteras en el Diario de Mallorca. Y una de las preguntas contestaba esto, ¿no? En 2015 gastamos 35 millones en los fármacos contra la hepatitis B. Pone hepatitis B, yo creo que será hepatitis C. El año pasado, 70 millones en nuevos tratamientos oncológicos. El otro día me llamó el director general para decirme que había autorizado dos tratamientos para dos niños con enfermedades raras que costaban cada uno medio millón de euros anuales. Probablemente será alguno de los que hemos explicado al principio. Siguiente. Y aquí solamente unos cuantos datos de a nivel económico, lo que es el gasto sanitario público de Baleares dentro del servicio de salud, lo que está representando, ¿no? Gasto farmacéutico global en Baleares, siempre porque queda un poco camuflado cuando nos dan cifras. Cuando hablan de gasto farmacéutico, la prensa, etcétera, solo se refieren al gasto en recetas. Pero si sumamos el de recetas más el de hospital, más productos sanitarios, que es una parte pequeña, pero que se puede englobar, veis que en el 2014 en Baleares eran 397 millones de euros. En 2015, 459, bueno, veis, un aumento del 21, en valores absolutos, en tres años, del 2014 al 2017, 85 millones de euros más en medicamentos en esta comunidad autónoma. Fijaos, estos 482 millones, para dimensionarlo, es el 14,7% del presupuesto público de la comunidad autónoma. Y, por ejemplo, la Consellería de Educación y Universidad tiene unos 800 millones. Es decir, solo medicamentos, el coste, lo que se gasta en esta comunidad, es más de la mitad de lo que se gasta en toda la educación y universidad de esta comunidad autónoma. Claro, el tema está. Una parte puede estar justificado, algunos de esos medicamentos son reales avances, otros no, puede estar justificado, pero ¿qué parte es sobrecoste? Esta opacidad que no sabemos, ¿cómo se negocia? ¿Dónde se negocia esto? ¿No? Insistiendo un poquito en esto, por ejemplo, estos 84 millones, el presupuesto de inversiones del servicio de salud en esta comunidad, este año pasado, que ha aumentado, creo que son 30 millones, todas las inversiones que se hacen en todos los hospitales. De medicamentos, solo el aumento, 85 millones. ¿No? Si en vez de pagar estos medicamentos, se pudiera contratar personal, que puede ser de educación, de sanidad, para aliviar las listas de espera, pues se podrían pagar seguramente del orden de 1.700, 2.000 nóminas al año, en vez de pagar estos medicamentos, ya solo con el aumento. Bueno, quiero decir que el impacto es bastante brutal y va en aumento, ¿no? Entonces, este es exactamente el gasto adicional que podríamos hacer en sanidad, en dependencia, en educación. Y claro, y delante tenemos ahora estos tratamientos que serán pocos o muchos, 400.000 euros cada uno, solo dos pacientes serán 1 millón de euros más. Esto hay que plantearlo. Y el tema está que, desde luego, aparte, claro que hay consecuencias también en salud, no solo económicas, ¿no? Porque es lo que decíamos del coste de oportunidad, ¿no? En fin, yo creo que luego lo podemos discutir un poquito más. Esta última, pues esto es la situación que nos alarma, ¿no? Sí, la siguiente. Creo que es la última, ¿no? O sea que
el acceso a medicamentos asequibles ya no es un... Esto antes hablábamos de que los medicamentos, los medicamentos eficaces, pues bueno, aquí pues nos cubrían los servicios públicos de salud y que era un tema de los países del tercer mundo o, bueno, de todos los países, pero eso está llegando aquí. Y no solamente aquí, incluso en sociedades como, como Estados Unidos, como las americanas, que todavía tienen este problema con sus problemas de falta de aseguranza. De manera que al final quedan medicamentos para ricos, ¿no? Si no se cambia el modelo, se espera un crecimiento todavía mayor y no vamos a poder mantener desde luego la sanidad para todos, ¿no? Entonces, creo que es un... Yo creo que, como es un tema que, yo no sé, a nivel público, a nivel ciudadano, yo creo que no somos muy conscientes, porque sabemos que vamos al hospital, que nos atienden, que nos dan los medicamentos, cuántos son medicamentos caros, oncológicos. Es estupendo de que si estos medicamentos eficaces... pues se puedan dar estos niños o puedan mejorar, pero bueno, esta situación yo creo que pasa porque reclamar un poquito entre todos, difundirlo, esta realidad, este futuro que vamos viendo y sobre todo presionar para que a nivel político, a nivel, pues se tomen decisiones, ¿no? Luego podemos comentar más a nivel de qué podríamos hacer desde aquí, ¿no? Desde esta comunidad. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema fundamental, los temas fundamentales los han puesto ya Irene y Kiko encima de la mesa. A mí, como participante en la plataforma por la Ciudadana por la Sanidad Pública y representando aquí a Médicos del Mundo, mi pequeña aportación es poner el foco en un sector determinado. El problema que supone el injusto sistema de investigación y de precios de medicamentos está encima de la mesa, pero… Yo lo único lo que quería empezar a señalar es que esto que ocurre, y ocurre aquí entre nosotros, y lo vamos a ver, lo podemos explicitar, y ocurre aquí entre nosotros y ocurre en otros países, no es igual para todo el mundo. Parece una obviedad, pero hay que poner el foco en que si llueve en piedras no es por igual para todos. Yo creo que a veces somos conscientes de que sí hay dificultades en países empobrecidos, pero aquí entre nosotros, total, como decía Kiko, lo están pagando la sanidad pública y no pasa nada. Y hay una sucesión de cifras que, no por llamativas, he ido cogiendo distintos sitios. Aquí entre nosotros, esta primera diapo, para empezar, había 873.000 personas que, presuntamente porque el sistema tenía deficiencia económica, porque no era sostenible, en el año 2012, 873.000 personas quedaron fuera del sistema normalizado de asistencia sanitaria. El Real Decreto dejó una serie de personas, fundamentalmente inmigrantes, fuera de la atención sanitaria normalizada. Aquí en Baleares fueron 20.000 las que contabilizó más o menos Silvia Salud de que se habían quedado sin tarjeta, y por una iniciativa muy loable y que puso un parche a esta situación de una legislación estatal, pues de 20.000 personas nos consta que no llega a 5.000 las que han recuperado la tarjeta. Las otras no tenemos ni idea qué ha ocurrido, ha vuelto a su país de origen, están por ahí bambando, están sin atención normalizada, pero de 20.000 tarjetas aquí entre nosotros por falta de recursos, y una de las consecuencias teóricas, agujero de falta de recursos, sería el precio de los medicamentos. En estos años también, estas son distintas encuestas que han hecho asociaciones profesionales, se estimó que en torno a un 13% de personas fundamentalmente pensionistas, pero no solo pensionistas, sino personas que ganan 800 euros, pero tienen que pagar el 40% de sus recetas, en torno al 13% había disminuido el retirar los medicamentos de la farmacia. Se prescribían fármacos, pero hasta un 13% de personas que antes lo recogían, en estos años de la crisis o después de este Real Decreto, habían dejado de recogerlas. Una asociación de cardiología de Madrid había estimado que entre pacientes cardiópatas, en los últimos años vinculados a sueldos bajos o a pacientes jubilados, que tenían que hacer un prepago, aunque luego fuera recuperable, hasta un 7,8% de pacientes cardiópatas habían dejado de retirar los fármacos. Y se estima que en España, globalmente, en toda la población, un 4% tiene una barrera insalvable o casi insalvable para acceder al medicamento. Bueno, esto sí es, quería poner encima de la mesa aquí, estos son cifras mundiales y probablemente
nos suena más lejana, pero algo así como 2.000 millones de personas, un tercio de la humanidad, un poco más, en torno a un tercio, no tiene acceso normalizado a los medicamentos, no tiene medicamentos asequibles en su vida cotidiana. Solo en África, 320 millones de africanos no tienen acceso a la mitad del listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Cada día mueren en el mundo, 27.000 personas por una causa directamente ligada a que no tienen acceso a medicamentos esenciales, y de ellos 8.000 están relacionados con enfermedades raras o simplemente, lo que es peor, a enfermedades no rentables. La industria farmacéutica o los sistemas de fármacos, hay sectores, enfermedades que no son rentables y por ello no se investiga, no se reparten los fármacos. Globalmente se dice que en el mundo el 20% de las personas, el 20% consumen el 80% de los medicamentos, y que hay entre un 25% y un 50% en los países empobrecidos, 25% a 50% de medicamentos falsos. Hay un mercado negro o blanco y los medicamentos en los países empobrecidos son falsos, con lo cual la inseguridad que esto conlleva. Bueno, ante esto, yo creo que al final el debate será qué podemos hacer. Alguna cosa se ha planteado ya, pero la tendencia es todavía psicológica, es decir, ¿qué podemos hacer? La industria se ha comparado con la industria armamentística, la industria es imposible de luchar, ni siquiera los estados pueden luchar. Entonces, yo creo que lo que estamos aquí planteando es que esto no es exactamente cierto. Aquí se pueden hacer cosas, y de hecho muchos países han iniciado una deriva para hacer cosas. Primero, podemos hacer cosas como esto, poner encima de la mesa, porque son elementos muy desconocidos, no sabemos que esto ocurre, no sabemos qué riesgo puede tener. Ponerlo encima de la mesa, debatir qué coste estos medicamentos carísimos que han mencionado antes. Dice, bueno, muy fácil, un ministro de hace unos años decía, si un medicamento cura no es caro, eso es falso. Un medicamento carísimo puede ser caro, puede ser muy caro porque es inasumible, si el coste es inasumible, y luego un medicamento carísimo mata, en el sentido que estos vasos comunicantes, los fondos para sanidad, pues los fondos de los estados son limitados, y si hay 10.000 millones que se dedican a fármacos más que otros años, son 10.000 millones que salen de otro sitio. Dentro del paquete de sanidad, si un medicamento es extremadamente caro, esos fondos salen de otro sitio donde a lo mejor puede costar salud y vida para otro grupo de personas, y de eso tenemos que ser conscientes. Es decir, eso de que la salud no tiene precio, la salud desgraciadamente tiene precio con decimales. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues hay una serie de cosas que se pueden hacer aquí y de hecho se están haciendo. He puesto este ejemplo, pero es una de las muchas cosas que podemos hablar. Hay iniciativas ciudadanas. Decir que no podemos hacer nada sería asumir que los ciudadanos en todos los países no pueden hacer nada, no tienen influencia sobre los políticos. Sabemos que tenemos una influencia relativa, pero yo creo que la ciudadanía, los votos, los movimientos sociales pueden hacer cosas y hacer cambiar a las iniciativas políticas. Pero, por otro lado, también hay iniciativas medio legales. Hay una cosa que, bueno, esto es un ejemplo de una cosa que, una iniciativa que lo pongo porque yo estoy en Médicos del Mundo. Y hace, en el año 2015, una iniciativa legal que se puede utilizar no solamente por una organización, que es una cosa que se llama oposición a la patente. Es complicado, jurídicamente es muy complejo, tiene que estar muy bien organizado, pero hay una oficina de patentes local europea, que aquí creo que está en Múnich, y entonces una organización, un Estado puede poner una oposición a la patente, que quiere decir, con una serie de razonamientos, en este caso era que la patente que pretendían poner en marcha, que era Sofosbuvir, lo que planteaba Médicos del Mundo era que parte de ese desarrollo de la molécula no era completamente original, partía de moléculas ya previamente estudiadas, con lo cual la combatente con un medicamento nuevo no colaba. Entonces, creo que fue la primera vez que una organización no gubernamental planteaba esto y ganó parcialmente en la oficina de patentes. Después, dos años después, se amplió esa demanda y se añadieron ya 30 y tantas organizaciones, 17 países. Entonces, es una vía poco explorada porque es difícil para organizaciones ciudadanas, pero sería más factible si los estados no tuvieran otro tipo de intereses y la plantearan en las oficinas de patentes. Es decir, que incluso iniciativas, digamos, legales, aunque parecen difíciles, como demuestra esta iniciativa, son factibles. Parece que ya puedes pasar. Vale. En,
Entonces, esto estamos diciendo iniciativas que se pueden plantear aquí. Podemos decir que además a nivel estatal hay una oficina de evaluación de coste de medicamentos, que muchas veces es una comparsa y que no tiene casi capacidad de acción. Pero a nivel internacional los ejemplos son mucho más potentes e históricos. Recordamos los movimientos ciudadanos con el VIH, cuando pues, los que somos muy mayores, cuando los retrovirales eran tan caros que decíamos la gente se morirá como chinches en el mundo porque los retrovirales son carísimos. Se conjuntaron, yo creo que dos cosas. Una oposición enorme en los países, digamos, del muy primer mundo, en Estados Unidos, desde Liz Taylor y gente muy conocida, a países que dijeron, hasta aquí hemos llegado, está la legislación internacional y la vida de nuestros ciudadanos enfrente. Y entonces empezaron a haber movimientos de romper las patentes. Amenazaron con romper patentes, fabricar genéricos, y hubo un movimiento muy potente, que en aquel momento fueron Brasil, Sudáfrica, India, Malasia, y eso dio resultado, es decir, que hay otras vías de oposición y muchas veces las farmacéuticas, ante la vía de perder esa guerra, pues probablemente me hicieron una bajada de precios enorme. Incluso esta línea que empezaron estos países en potentes, pero con quizá Brasil, Sudáfrica e India a la cabeza, hay iniciativas incluso legales. Hay una cosa que se llama licencia obligatoria, que dentro de los sistemas de propiedad intelectual está contemplado, que por si una fuerza mayor, digamos, los estados pueden otorgar una que se llama licencia obligatoria, que es que un fabricante de genéricos puede fabricar un genérico aun fuera de la patente con la condición de dar un tanto por ciento, un 6% de las ganancias al laboratorio original. Esto hay una frase por ahí que fue… hubo una de los muchos litigios de India con Bayer, entonces en una reunión interna dijo Bayer, o sea, hacemos nuestros medicamentos para los occidentales ricos que puedan pagarse, no para los hindús pobres. Entonces, esos países en nivel de desarrollo han dado una lección. El otro día leí recientemente que cuando Sudáfrica entró en esta iniciativa, Al Gore hizo una amenaza directa a Mandela, amenazando a Sudáfrica con retirar las inversiones americanas en Sudáfrica, si seguía con esa deriva de saltar las patentes, aunque fuera la vida de los sudafricanos. Entonces, yo creo que esta línea, otra cosa es que los países quieran embarcarse en estas iniciativas, que realmente son complejas y mueven una cantidad ingente de intereses. Pero creo que hay que saber que todo esto es posible. Entonces, yo creo que personas, organizaciones, estados, en la Unión Europea, tiene iniciativas muy tímidas todavía. Hay una reunión hace unos años en La Valette de los países ven peligrar los sistemas públicos de salud, y yo creo que creo que estamos hablando de algo que podríamos asimilar a un asesinato masivo, millonario, legal pero completamente ilegítimo, y muchas personas y muchas organizaciones, muchos de los que estamos aquí creo que en esta sala, pensamos que podemos y debemos hacer algo, y creo que estamos aquí porque lo vamos a hacer. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me ha tocado un poco hablar de la perspectiva de los profesionales, más específicamente de la perspectiva de los profesionales médicos con respecto a este tema, que yo creo que de todas formas muchos médicos no conocen bien estos entresijos que hay montados en las esferas altas, porque nosotros solamente tenemos un bolígrafo, que por otra parte es un arma de destrucción masiva, como sabemos, porque un médico con un bolígrafo es un peligro tremendo, todo el mundo lo sabe. Bueno, cuando quieras, me gustaría empezar con una diapositiva que realmente no habla de medicamentos, habla del sistema sanitario. Ya se ha dicho antes, pero es bueno recordarlo. Esta es una infografía muy bonita del National Health Service, que dice que el 10% de la salud depende del sistema sanitario, pero que ayudan bastante otras cosas, ¿no? Como es tener un trabajo, tener un entorno saludable, tener dinero, tener una vivienda digna, educación y herramientas para vivir en sociedad, una alimentación saludable, un transporte y un entorno social y familiar que ayude. De manera que en el National Health Service calculan que la diferencia entre las personas que tienen eso y no lo tienen es de 19 años de esperanza de vida. Yo lo digo porque esto permite un poco poner en,
en la situación, lo que son los medicamentos y lo que es el sistema sanitario. La siguiente, por favor. Esto es un poco más de lo mismo, y es que la sanidad ha secuestrado la salud. La sanidad ha secuestrado la salud de una manera increíble, ¿no? En este caso es un 11, en el otro lado decían un 10, pero más o menos estamos hablando de la misma cifra. Un 11% de la morbimortalidad y del efecto de la morbimortalidad está consumiendo el 90% de los recursos, ¿no? El servicio de salud que parece que lo trata todo. Entonces, a mí me gustaría, yo he visto que se habla de medicamentos muy caros, que naturalmente son medicamentos en los que la vía de ataque es fundamentalmente una vía relacionada con las patentes, con los precios de coste, pero a mí me gustaría también hablar un poco de la responsabilidad en general que todos tenemos en cuidar el sistema sanitario que tenemos. Y hay autores que hablan de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es la que se produce porque hay una serie de factores que van condicionando la sobreutilización del sistema. Yo no vengo a hablar de la buena utilización del sistema, pero sí de la parte que corresponde a la sobreutilización, porque sí que creo que es una parte en la que los profesionales tenemos una gran responsabilidad y podemos hacer algo. La siguiente. Bueno, sobreutilización, ¿por qué? En primer lugar, por la cultura médica. La cultura médica, y he visto bastantes médicos por aquí, todos lo sabemos, se prioriza como una cosa fundamental la exactitud del diagnóstico. Entonces, si tengo que estar sobreutilizando medios hasta conseguir la exactitud del diagnóstico, pues los utilizaré sin problema. El reconocimiento de los pares va ligado a los médicos más agresivos, y esto también es una cosa que se conoce. El médico que está a la última, el médico que ha leído la última cosita, el médico que tiene el último chirimbolo, el que sabe de la técnica que acaba de salir en Estados Unidos, el último es el que tiene prestigio, y esto tiene consecuencias en la sobreutilización. La formación está completamente centrada en la tecnología, la formación médica ha perdido completamente el norte. Y es verdad que el MIR, que por otro lado es un sistema que ayuda y mejora, y es verdad que es una garantía de calidad para los ciudadanos, en el sentido de que la formación durante unos años bajo la tutela de médicos más expertos es una garantía de calidad, pero también es cierto que la forma de evaluar el MIR y la producción que se realiza es una producción muy cuantitativa, muy dirigida a evaluar aspectos de conocimiento cuantitativo que no siempre se corresponden con lo que se debería o no solamente se debería conocer. Un factor que yo quiero señalar y que volveré a hablar luego de él, que es el imperativo moral de que mi paciente antes de todo. ¿Qué problema hay? Que yo veo al paciente que tengo delante, no veo a los que no tengo. Y por tanto tiendo a implicarme moralmente solamente con los pacientes que yo veo. Y esto tiene consecuencias para la sostenibilidad del sistema, porque si yo solamente pienso en aquellos que estoy viendo, dejo de pensar en todos los demás, que también tienen que tener acceso a los cuidados que se necesitan. Y esto es un factor muy importante que los médicos debemos, yo creo, reflexionar internamente. Siempre estamos pensando en la gente que tenemos delante, no en la que no tenemos delante y que también tiene derecho a la salud. Otra cosa que sucede es que se evalúa mucho la cantidad en general, se premia por hacer. No hablemos de los seguros privados, en los cuales a la gente la operan de la apendicitis porque una mañana se levanta con un poco de dolor y ya la han operado antes de preguntarle, porque cobran por acto médico. Entonces, es frecuente que se sobreutilice mucho. Los incentivos del mercado, por supuesto, las amistades peligrosas que luego mostraremos en una foto son muy importantes. Hay gente que tiene, relaciones con la industria farmacéutica que pueden no siempre no tener algún conflicto de interés en sus recomendaciones o en sus actuaciones. Esto es un hecho que hay que reconocer y que es una realidad. La medicina defensiva, que es otro problema muy importante que también conocemos, ¿no? Que es la tendencia a pensar que debo pedir y debo hacer por si el paciente un día se va a enfadar conmigo o porque no le he hecho, en vez de aprender a tomar las decisiones, ayudarle a tomar decisiones compartidas, que es la forma en que un paciente informado puede tomar decisiones y puede corresponsabilizarse de su salud con el médico. Pero no solamente hay los factores relacionados con los profesionales, si quieres pasar a la siguiente, sino también con la sociedad nuestra en general, ¿no?
La sociedad nuestra es una sociedad con prisa, y es verdad que los pacientes, porque todos lo somos, vivimos en una sociedad que exige curaciones prontas, rápidas, atenciones inmediatas y que admite mal la espera. Los que somos sanitarios aquí sabemos hasta qué punto la espera muchas veces permite resolver cuadros que simplemente necesitan un poco de tiempo. Y ese tiempo, los pacientes debemos ayudarles a comprender que es importante que lo respeten y que es importante que entre todos comprendamos que la paciencia y la espera pueden ser un aliado en la salud. El marketing al consumidor. Esto es un escándalo porque además yo creo que no siempre los ciudadanos son conscientes del marketing. A veces salen grandes expertos a hablarte de lo bueno que es una cosa y tú no conoces los conflictos de interés que tiene ese gran experto que tienes hablándote de una determinada cosa. A veces se inventan enfermedades o se exageran los síntomas para crear enfermedades nuevas o síntomas nuevos y convencer a la población de que eso debe buscar ayuda. El otro día salió una cosa muy graciosa sobre la paruresis, que es una cosa que se han inventado ahora, que es que te dé miedo mear en fuera de tu casa. Entonces tú vas y entonces solamente puedes hacer pis en tu casa. Y no te gusta nada hacer pis fuera. Y de hecho esto es una cosa que si lo pensáis es muy nos pasa a casi todo, es decir, a nadie le, o sea, generalmente como en casa en ninguna parte, ¿verdad? Bueno, pues ahora se han inventado eso. Salió el otro día en El Mundo un artículo explicando que es un problema grave y que afecta a muchas personas. Y que dice entrevistan a un médico, un mindungo italiano que sale por allí y dice: es que lo grave es que solamente el 5% de los pacientes consultan al médico por esto. Esto que parece una tontería es la forma que tiene el marketing de meter la cuña. Porque tú ya, o sea, en este caso es que da la risa. La verdad es que este es un caso ya que es que da la risa, pero otros casos no dan tanto la risa. Y lo sabemos, por ejemplo, por los manuales de salud mental. La gente que los conoce, el DSM son manuales de salud mental que llevamos ahora, estamos por el quinto tomo y que para los que no son del mundillo es, digamos, la Biblia, ¿verdad?, de la salud mental. Y bueno, pues hemos ido cambiando el diagnóstico de las cosas para que cada vez más gente esté enferma. Si antes para que tú estuvieras deprimido, si tú antes para que estuvieras deprimido se pedía en el diagnóstico como clasificación que estuvieras un año triste y además estuvieras pensando en que la vida no merece la pena y además dejaras de ir a trabajar por lo triste que estás y además tuvieras falta. Ahora ya no hace falta un año, es un ejemplo que me invento. Ahora hace falta solamente 3 meses. ¿Cuál es la intención? La intención es que un año hay poca gente que esté mal, pero 3 meses hay más gente que esté mal. De manera que cuando tú vas ampliando el umbral, cada vez más gente se mete en el saco y tienes cada vez más enfermos. Esto es lo que se hace hoy en día, que se llama medicalización de la vida, y es una cosa que es uno de los problemas más graves que tenemos. Vosotros, cuando leáis que más del 95% de la población o que menos del 5%, cualquier noticia de salud que empiece así, leer y pensar. ¿A quién beneficia esa noticia? Pues esa noticia tiene firma, esa noticia tiene mensaje. Y luego los costos relativamente bajos para los pacientes. Claro, porque nosotros y los médicos y los pacientes no vemos lo que cuesta en ese momento. Entonces, este es un poco el esquema de la sobreutilización y de realmente un poco el enloquecimiento al que ha llegado la hipertrofia de la sanidad. ¿Sí? ¿Quieres seguir? Entonces, no quisiera comer mucho tiempo, pero decir nada más que estos son los principios éticos de la profesión. El principio de beneficencia, que quiere decir hacer el bien. El principio de autonomía, que quiere decir respetar al paciente y sus deseos. El principio de no maleficencia, que es no hacerle daño. Y el principio de justicia. Entonces, nosotros, en general, los profesionales, todo el mundo tiene bien presente la beneficencia. Nadie, yo creo, se dedica a esto sin ese principio bien anclado. En la autonomía, un poco menos, porque somos de más hablar que de escuchar. Pero bueno, más o menos. Sigue. La beneficencia, la no maleficencia, quiero decir, muchos de los medicamentos que damos tienen efectos secundarios. Y cuando un medicamento acaba de salir al mercado, hay que estar completamente seguro de que es imprescindible. Porque si no es el caso, es mejor utilizar uno más viejo. Porque es más conocido, sus efectos secundarios son más conocidos y es menos peligroso. Y esto es una cosa
muy difícil de hacer, quizá explicar a todos y de que todos lo entendamos. Lo nuevo no es mejor. No es mejor, salvo contadas excepciones. Y luego el principio de justicia. Este, nada, por lo que decíamos antes, delante de mi paciente todo lo que haga falta. De los demás pacientes que yo no veo, no me interesa y no me ocupo. Aquí estamos. Ojos que no ven, corazón que no siente. No es mi tema, yo no me ocupo de los pacientes ajenos, solamente del mío. Sigue, por favor. Vale, dos puntos nada más, dos apuntitos. Las amistades peligrosas. Eso que estáis viendo ahí, los profesionales están acostumbrados a este tipo de esquemas, es una forma que tenemos de mirar varios estudios cuando queremos comparar el efecto y entonces decimos, vamos a revisar todos los estudios que se ha hecho sobre un tema. Entonces, se exponen de esta manera. Cada línea corresponde a un estudio. Y para ver si lo que se está analizando tiene efecto, hay una relación, se traza una línea, que quiere decir que no hay, cuando el punto coincide con la línea es que no hay relación, y se mira el efecto que tiene. Esto que estáis viendo es el estudio del efecto que tiene la relación con la industria farmacéutica y la prescripción en los médicos. Es decir, que si las cosas fueran inocentes completamente y yo me relaciono cuanto sea y me llevan al Congreso y me sacan y me traen y me dan de comer y luego no sé qué y luego me pagan un articulito y luego no sé cuántos, todas estas cosas no tuviera efecto en mi prescripción, el punto gordo de los estudios caería sobre la línea. Cuanto más lejos de la línea, más efecto. Y veis que todos los estudios, sin excepción, demuestran que la relación con la industria farmacéutica genera inevitablemente amistades peligrosas. Es inevitable. Es inevitable porque humanamente es inevitable que esto suceda. Abel Noboa, que es de la plataforma No Gracias, lo dice muy claramente. Dice, el médico es el juez y tú imagínate que una de las partes le invita a comer. Le invita al Congreso, le paga el avión y le paga por hacer un artículo. ¿Te imaginas el escándalo? Vale, sigamos. Y luego, esto que decía antes de lo del seguro, lo del medicamento seguro, lo ha dicho antes Kiko también, y simplemente por mi parte es por terminar. Esto es la revista Prescript, que todos los que se dedican un poco al mundo la conocen, es una de las revistas más prestigiosas del mundo en el tema de la farmacología. Y esta revista Prescript ha sacado hace poco un resumen de sus evaluaciones, de las evaluaciones de los últimos 10 años, ¿vale? Entonces, clasifican ellos, cuando salen, hacen un resumen anual y van clasificando los medicamentos según las novedades que aportan, realmente si son medicamentos novedosos. Se lleva un bravo un solo medicamento en el año 2014. Se lleva la calificación de medicamento interesante 9 medicamentos en los últimos 10 años. ¿Tienen alguna ventaja? ¿Aportan alguna cosa? La siguiente línea, 6 medicamentos al año. Y eventualmente útil, 25, 14, 22. Sumadas todas estas categorías, es decir, lo que sirve para algo es el 23% de los medicamentos evaluados en los últimos años. Esto los médicos lo tienen que tener claro. Y no es consentible desde el punto de vista de la ética que estemos tirando el dinero del contribuyente tratando a los enfermos, además, con medicamentos que pueden ser peligrosos y no aportan nada. Esto es un escándalo. Siguen, por favor. Bien, propuestas desde el profesional. ¿Qué propuestas podemos hacer? Pues no hay que irse muy lejos. La ética tiene 4 principios. Basta con aplicarlos. No hay que irse a buscar nada más. Si ya está todo dicho. Beneficencia, no maleficencia. Justicia, autonomía, ya está. Si son los 4 de siempre. Entonces, nosotros tenemos los médicos y los profesionales sanitarios en general, una labor redistribuidora. Nosotros redistribuimos socialmente mucho. Tenemos una gran capacidad de redistribuir riqueza y lo debemos hacer. Y, en segundo lugar, debemos tener transparencia por conflictos de interés. Tener los mismos conflictos posibles, pero si los tienes, dilo. Y dilo claro. Por favor, la última. Y luego, me han dicho, esto es Kiko, ¿eh? No, no,
Yo no quería vender aquí los productos. Pero bueno, el otro tema, además de la ética, por supuesto, es la formación. O sea, la formación, porque hay que aumentar el espíritu crítico, hay que saber leer los ensayos clínicos, hay que ver si la población del ensayo clínico que estás leyendo se parece a la tuya o es una población que no tiene nada que ver con la tuya y tú no puedes asumir que ese medicamento te va a servir. Y luego, que contamos con apoyo de las instituciones y contamos con digamos, apoyo de los farmacéuticos que pueden ayudar a hacer lecturas críticas y hacer un posicionamiento a las cosas. Después el comprimido, la página del comprimido, que es una página a punto de salir, que es una página de información farmacoterapéutica del Servicio de Salud, que se ha remodelado y que estoy viendo ahí a Fernando. ¿Por qué no hay un organismo europeo que se dedique a la compra de medicamentos y los distribuye entre los países miembros? Y una pequeña dosis. Gilead cobra 54.600 euros por el tratamiento de Sobosbuvir de 12 semanas. Sale a 1.000 euros el comprimido. Un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que el coste del producto por pastilla es inferior a $1, 0,90 euros. Gracias. Vale, muchas gracias. No sé, intenta saber cómo se fijan los precios. Todos los comentarios, preguntas que has hecho, vamos, dan en el punto, insistiendo que es lo que hemos comentado. Pero bueno, que ¿por qué los medicamentos no llevan etiquetado precio? Que era antiguo, hace bastantes años antes lo llevaban, ¿no? La verdad que, primero, yo creo que el punto más difícil de saber cuando evaluamos medicamentos, cuando queremos hacer un cálculo, por ejemplo, económico de impacto que va a tener, es averiguar cuál es el precio del medicamento. ¿Qué? Entonces, hay una comisión interministerial de precios, se aprueba un precio oficial público, otro para los servicios de salud, pero confidencial, y luego hay negociaciones posteriores. Esto en los medicamentos, digamos, de hospital y dentro de salud, y lo otro los de receta, ¿no? Pero esto, hay tal variedad que yo estoy acostumbrado a hacer la evaluación de ensayos clínicos, la evidencia y tal, que todo es muy difícil, hay muchas incertidumbres, pero al final te encuentras que lo más difícil de todo es saber cuál es el precio. Y quizá tú podrías comentar alguna cosita más, ¿no? Sí, es confidencial. Todo es confidencial, entonces, bueno, pues es algo que nosotros nos preguntamos por qué, porque además, bueno, en el caso de las compras de los estados son compras públicas, igual que, bueno, pues que pues sabemos cuánto cuesta un coche y cuánto se ha pagado por ese coche y vas a perfil de contratante y, en fin, pues conoces toda esa información, pues saber realmente cuánto cuesta un medicamento es imposible de saber. Y además, bueno, pues se firman cláusulas de confidencialidad, que es lo que bloquea, ¿no?, el conocimiento de real, ¿no?, del precio. Sería interesante poner el nombre del responsable y el partido político que firma. Para lo próximo. Para eso estamos aquí. En esto de los precios del medicamento, la verdad es que, bueno, es muy difícil de saber lo que cuestan hacerlo, pero es que si tú vas a una farmacia cuesta un precio y si vas a otra farmacia cuesta otro precio. Eso sí que tiene tela, ¿no? O sea, para que veáis lo difícil que es las relaciones que hay en llegar a poner el precio del medicamento. De todas maneras, hay como dos temas. Primero, en España hay lo que se llama la Comisión Interministerial de Precios, que depende del Gobierno, de varios ministerios y de Sanidad, que es el que hace la negociación y de un medicamento nuevo le pone precio. Le pone este precio, uno que es industrial, público, y otro para los servicios de salud, confidencial. Pero bueno, este es el que nos dice que son 400.000 o 30.000. Luego, el sistema permite negociaciones posteriores de que a lo mejor dentro de una comunidad o dentro de un hospital pues hay unas rebajas, ¿no? Pero esto es importante. ¿Y quién está en la Comisión Interministerial de Precios? Aparte del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Sanidad, están las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen un vocal y, por tanto, son corresponsables de las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios. Está hecho de tal manera que solo hay tres representantes de comunidades autónomas y van por turnos rotatorios de 6 meses. Baleares le tocará cuando le toque, no sé si en la Illas Baleares o en la B, ¿no?
creo que pronto va a entrar ahora, ¿no? Una de las reclamaciones o planteamientos que hacemos a la Administración de aquí es que esto no es un tema burocrático que, como ya se decide y vas un voto, uno de los responsables de Sanidad de Extremadura hace poco dice: las comunidades autónomas somos los tres mirones en este tema de decisión. No somos mirones, hay que tener un apoyo técnico, ir documentado y pedir, oye, 400.000 euros o 30.000 o lo que sea, que se justifique. Pero y hay una falta total de transparencia. Entonces, esto es un tema importante, ¿no? Otro tema es, a nivel sobre todo de medicamentos ya no tan novedosos, son los medicamentos de receta, los medicamentos genéricos, que hay un sistema que llaman de precios de referencia, que se va liando de tal forma de que ahora cada vez, en vez de prescribir por genéricos, que son los, se igualan a los que son de marca, y está disminuyendo, por ejemplo, la prescripción de genéricos en contra de toda el apoyo y de uso racional. O bien hay una cuestión que política, ¿no?, que el Ministerio ha firmado un convenio con Farmaindustria para mantener el gasto farmacéutico en medicamentos en relación al PIB, y a las comunidades autónomas, que son las que realmente pagan los medicamentos en, ¿no?, sus presupuestos, pues si no firman este apoyo a este convenio, creo que pues se niega pues el acceso a los fondos estos económicos que están intentando mantener estos altos precios. Yo una cosa, cuando empecé a interesarme hace unos 3 años por este tema de los medicamentos, del que sé muy poco, había algunas informaciones que a mí me parecían como increíbles. Era cuando el tratamiento para la hepatitis C, ¿cómo se negociaba? Pues uno piensa inocentemente que si es un bien de, bueno, algo relacionado con la salud pública, pues el laboratorio dice, pues me cuesta 100 y quiero ganar mucho, quiero ganar el 100%, pues como me ha costado producirlo, investigarlo y hasta desde hoy 100, pues quiero 200. Yo pensaba que las cosas eran así, pues yo 300. No, creo que el argumento fundamental de las negociaciones es cuánto le va a costar a usted si no tiene este medicamento. Es decir, el tratamiento de la hepatitis C, 50.000 euros. Es carísimo, cuesta 700. Bueno, si no, tendrá usted tantas muertes, tantos ingresos en UCI y tantos trasplantes hepáticos. Usted verá. Es decir, es algo así como si, como el precio de un airbag, dijeran, ¿cuánto cuesta un airbag? Pues cuesta tanto producirlo, quiero ganar el 100% en airbag, 1.000.000 euros. ¿Por qué? Claro, se habla de una vida, 1.000.000 euros no le parece muy barato. O sea, creo que en gran parte de la negociación se obvia cuánto ha costado, cuánto se ha investigado, que el segundo o tercer mes de la comercialización se ha pagado la investigación, sino es con vidas humanas encima de la mesa. Creo que es algo así. A veces la negociación es, cuesta 1.000.000.000, pero si usted no lo paga, ¿cuántos muertos va a tener? Sí, bueno, es un debate ya un poco más técnico, pero la industria continuamente va presentando novedades de negociación, de que hace descuentos, el riesgo compartido. Kiko, deja que pregunte un poco más, anda, que ya te lo sabes. Bueno, pues… Que pregunten. Pues se van inventando cosas, ¿no? Y nos van entreteniendo. Y claro, una de ellas es esta: hay que pagar el medicamento por el beneficio que produce. Pero bueno, a lo mejor operar una apendicitis, no sé lo que… No pagamos 400.000 euros porque te salva la vida 25 años, ¿no? Quiero decir que son argumentos técnicos y económicos. Joan. No, hola. Bueno, gracias por la mesa, porque en un espacio tan breve de tiempo hemos oído cosas muy interesantísimas, y gracias especialmente a Noé Sano por existir, ¿no? Creo que estáis haciendo una grandísima labor. Yo voy a decir otra cosa, pero al hilo de lo que estabais hablando, ayer mismo publicaba la Federación en su página, y nosotros rebotábamos en nuestro Facebook de aquí, ¿no? Para que público vaya sabiendo cómo está el escenario en estos momentos, que en el BOE del 14 de enero se ha constituido el nuevo Consejo Asesor de Sanidad, en el cual se han renovado la mitad de los miembros y han desembarcado 21 miembros de 42 procedentes de la industria
farmacéutica. Y, en concreto, la señora ministra ha cedido la vicepresidencia del Consejo de Gobierno a un presidente de una gran multinacional. Lo digo para que, bueno, lo tenemos realmente complicado en estos momentos, ¿no? Bien, yo quería, al principio, cuando Irene presentaba la iniciativa de No es sano, yo creo que No es sano ha montado una iniciativa con tres patas muy sólidas para que se le aguante la silla, pero yo os invitaría que hace falta una cuarta pata, ¿no? Tú has dicho que no se cuestiona las decisiones clínicas y la eficacia de las moléculas y de los medicamentos, y yo creo que esa pata falta ahí. Se ha hablado en la mesa, pero es por ir concretando. Creo que hay que ser valientes. La relación de los clínicos con la evidencia es la que Eugenia ha explicado, no hay que decir más cosas, está absolutamente viciada, no todo lo que se prescribe es eficaz, los escándalos simplemente recientemente han sido abrumadores, por llamarlos de algunas maneras, porque estamos hablando de morbimortalidad de la población, y yo creo que ese objetivo y esa pata hace falta. No hay más, hay que decidirse a cuestionar lo que muchas veces realizan los clínicos, porque la relación del clínico con la evidencia es mala y los amigos o los malos amigos o las malas amistades y la inferencia de la industria sobre las decisiones de los clínicos es un proceso que de alguna vez hay que tomar una decisión muy valiente y hay que posicionarnos y cortar eso o modificarlo. Bien, eso por una parte, me invitar a No es sano a tomar esa decisión. Y por otra parte, situar al auditorio en un escenario que me parece que, bueno, vosotros de alguna manera lo habéis ido presentando, pero que a mí me parece demoledor, ¿no? El escenario del empuje de la industria, en este caso a través del medicamento, pero hay otras cosas, ¿no? Y la privatización a la que estamos asistiendo continuamente, el esfuerzo privatizador por parte de la administración y colaborando íntimamente con la industria, eso nos puede situar en un escenario absolutamente devastador. Lo habéis presentado vosotros, pero era simplemente por poner aquello del dedo en la llaga, ¿no? Esto camina decididamente, y no solo en el mal llamado tercer mundo, sino ya aquí camina hacia una sanidad para unos pocos. Bueno, estamos asistiendo a esto. Tenemos otros ejemplos fuera de la sanidad. El nuevo sistema de relación de la industria, ¿no?, en general, con el Estado, pasa por ahí, ¿no? Vamos a aprovechar todo lo que podamos de lo público y si no nos funciona el negocio ya nos lo compra el sector público. Pero bueno, eso también va a tener su fin, y como ha dicho muy bien Miguel, lo que gastamos en medicamento lo dejamos de invertir en dependencia, lo dejamos de invertir en asistencia sanitaria, e incluso en nuestra comunidad nosotros hicimos un importante informe del presupuesto de este año, lo ha dicho Kiko, temas muy importantes. Estamos subiendo en gasto farmacéutico de una manera exponencial cuando no se realiza ninguna inversión en el sistema, o una inversión mínima que no es suficiente para sostener y para potenciar el sistema sanitario público. Bueno, nada más. Gracias. Gracias. Gracias, Blan. Pues, si me permitís, y contestando a esa cuarta pata de la que hablas, bueno, lo comparto contigo y lo comparte gran parte de la campaña. Pero bueno, lo que siempre hemos querido con No es sano es que fuera una campaña que aunara voces. Entonces, es verdad que las voces, cuando cantas el estribillo, casi todo el mundo las conoce y vamos bien, pero cuando te metes a lo mejor en pormenores y sobre todo cuando quieres llevar el debate a la ciudadanía, pues yo creo que tienes que ir un poco a poco, ¿no? Y ese es el espíritu de la campaña. No significa que no tengamos ese aspecto encima de la mesa, por supuesto. Al igual que también intentar llegar a más asociaciones de pacientes, a más sociedades científicas, intentar ir poco a poco trasladando el mensaje. Pero sí que es verdad que han sido, esto es como, entendemos que es una carrera de fondo, ¿no? Y es poco a poco ir sumando más compañeros de viaje, ir incorporando todas las narrativas,
Y yo creo que la campaña está en esta senda, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues cada vez lo vamos viendo más. Pero sí que tenemos la sensación de que hay que construir movimiento y que hay que aunar muchas voluntades y esfuerzos de muchas organizaciones. Y yo creo que eso es un enorme valor que tiene la campaña, ¿no? Que hay muchísima gente, muchísimas organizaciones detrás comprometidísimas con esto, porque verdaderamente estamos muy preocupados con ello. Y iremos hacia ahí también. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer a todos, a todas las ponentes y los ponentes. Como bien ha dicho Joan, gracias por existir. Hay mucho, la verdad es que hay mucho que hacer. Ponerlo encima de la mesa y debatirlo tiene que ser un primer paso, estamos de acuerdo, y que empecemos a crear esa conciencia de cambio. Bueno, entre todas las cosas que se han dicho, me gustaría preguntarle a Eugenia Carendey. Sí, me ha gustado mucho la exposición. Gracias. En cuanto a la medicalización de la sociedad, ¿no? Has hablado de la formación del médico hacia un espíritu crítico de los medicamentos, exactamente de los fármacos, exactamente para saber qué es lo que está recetando, o también para formar también al profesional hacia la prescripción de activos de salud. Bueno, me alegra mucho porque las dos cosas son efectivamente igual de importantes y, de hecho, en la exposición que he hecho he pretendido un poco también decir que la sanidad ha secuestrado la salud, ¿no? Y he empezado por ahí porque yo creo que efectivamente este es el tema. Bueno, creo que son dos patas de la misma mesa. Por una parte, el medicamento hay que saberlo utilizar. Y por la otra, el medicamento hay que usarlo solamente cuando es necesario. De hecho, el uso racional del medicamento es un poco esa idea que tiene, ¿no? Es decir, que solamente hay que usarlo en determinadas situaciones y hay que usarlo bien. Son formaciones distintas, aunque dirigidas a lo mismo, pero distintas, porque son habilidades distintas. Una cosa es la lectura crítica de la literatura, lo que entendemos por lectura crítica de la literatura, que es, digamos, saber extraer de los ensayos clínicos realmente lo que vale, porque yo creo que la penetración más importante de la industria sucede en la literatura médica, ¿no? Realmente todo lo demás, bueno, se ha sugerido por aquí, ¿no? Y lo ha dicho Joan, o sea, realmente donde está la industria verdaderamente metiendo verdaderamente a fondo es en la literatura, ¿no? Yo estaba suscrita al New England Journal of Medicine y me di de baja porque me pareció que al final era como un escaparate de la industria. Todos los ensayos clínicos salen lo más importante siempre porque saben que es una revista de alto factor de impacto y casi todo lo que sacan es la última cosa, salen unos ensayos preciosos, pero cuando los miras más despacio resulta que miran unas variables subrogadas que no tienen mayor importancia o miran cositas y te arrastran allí, te dan y al final te ponen una gráfica muy bonita y al final verdaderamente el clínico cree que eso vale. Cree que eso vale. Claro, eso tiene una doble lectura. Primero, porque yo creo que los médicos concretamente, exceptuando los farmacólogos quizá, y exceptuando algunas personas con mucha formación, no somos en general buenos lectores de ensayo clínico. Pero hay una especialidad que está para eso, ¿no? Que son los farmacéuticos, los farmacólogos, y que elaboran, es decir, lo que hay que hacer es favorecer que se elaboren boletines y, digamos, fuentes secundarias, lo que llamamos nosotros las fuentes secundarias, que es, digamos, alguien que hace un resumen y que hace una interpretación y que te da una interpretación en términos comprensibles para el clínico. Y eso es lo que nosotros debemos estudiar, pienso yo, ¿eh? En el sentido de que nosotros necesitamos, y es exigible porque es un control democrático, que haya profesionales que den, que capaciten o que hagan y que elaboren fuentes secundarias de alta calidad para que los clínicos puedan utilizarlas y no perderse en el vericueto de la variable que te ponen. Es que hay que verlo para creerlo. Es que no te lo puedes imaginar lo que es. O sea, no os podéis, los que no estáis en esto, no os podéis imaginar la sibilinez. O sea, cómo te cogen y te meten en el ensayo el paciente excluyéndote el paciente que hace no sé qué y al final te hacen un lío allí y tú ves allí lo, muy bonito y al final no sirve para nada.
pero te lo han puesto de manera que parece que sirve. Es de verdad, es que es increíble, es un arte. Entonces, este arte, que hay mucho dinero aquí detrás, o sea, es mucho más del que uno se puede imaginar, es un arte que tienes que saber leer entre líneas, y eso es prácticamente, podemos decir, una profesión, ¿no? Es una especialidad. Entonces, pienso que tiene que haber esta potenciación y es exigible. Y hubo una época en la que los boletines, o sea, hubo una época de oro en las cuales había boletines de información farmacoterapéutica prácticamente en todas las comunidades autónomas y prácticamente tenías una cantidad de información de calidad en todas partes, todo el mundo tenía boletines y tal. Y luego, con la crisis y los recortes, ha ido disminuyendo, has tenido que empezar a buscar allí a diestro y a siniestro a ver dónde lo podías encontrar, ¿no? Y ahora el comprimido, por ejemplo, intentará, digamos, tiene un buscador que permitirá orientar hacia esos diversos boletines para que tú puedas hacerte una idea cabal de lo que te están vendiendo, ¿no? Por, ayudado por alguien o por alguienes que tienen esa capacidad, porque es su trabajo, de leer el ensayo clínico hasta sus últimas consecuencias, ¿no? No sé si me estoy alargando un poco, pero bueno, esta es la primera pata de lo que quería decir. Y la segunda es el tema del medicamento como centro de la sanidad, que es el otro problema, que es la medicalización de la vida, ¿no? Que es otro tema y que es igualmente importante, como tú decías. Antes de pasar el micro, podría hacer otra pregunta, que es la de, ¿creen ustedes que la venta en dosis, en unidades, reduciría esa medicalización de la sociedad? Perdón, ¿puedes repetirla? La venta por unidades, monodosis. Sí, la monodosis. Bueno, Kiko, a ver, uno, dos. Bueno, en los hospitales es un sistema que funciona desde pues hace, no sé, desde que yo hice la residencia casi que empezamos, ¿no? O sea que esto está funcionando así, cada paciente pues tiene cada 24 horas exactamente las dosis o incluso la preparación, el suero, lo que sea, ¿no? Yo creo que a nivel de recetas, pues sí, sobran algunos medicamentos, un tanto antibiótico, igual te sobran cuatro pastillas, se van acumulando. Y luego hacen envases de 28 comprimidos, que también es una cosa misteriosa. Misteriosa porque solamente hacen envases para febrero. Todos los demás meses nunca de alcanza. Es una cosa misteriosa. Yo tengo algún día que preguntar, pero yo creo que es algo de esto de que te falta, ¿sabes? Hay algo de eso, no sé. Es curioso. Pero se habla mucho de esto. Yo creo que no es el centro importante para que haya un uso racional, para que sí, se disminuyan algunos botiquines caseros, puede desde luego mejorar, ¿no? Y hacer un seguimiento más estricto, ¿no? Y facilitarlo al paciente, ¿no? Yo creo que de todas maneras es una medida pues, positiva, podría ser, pero que no es fundamental. Bueno, muchas gracias a todos los componentes de la mesa. Yo quería preguntar, yo creo que a Eugenia, si hay una influencia significativa en las prescripciones de la medicina privada con respecto a la pública. Bueno, este es un debate también. Esto sabéis que tenemos muchísimo aseguramiento privado en Baleares y esto influye mucho, es lo que se llama la prescripción inducida. Y la prescripción inducida genera mucho problema en las consultas porque la medicina, el aseguramiento privado suele producir una mayor prescripción de fármacos en general, quizá porque hay que el médico al que va a ver el paciente pues tiene de alguna manera que resolver esa consulta y entonces tiende a prescribir más medicamentos en general. Y además el último que ha salido, el último grito, etcétera, ¿no? Tiende un poco a este problema. Yo no hablaría de prescripción inducida, hablaría de algo más grave, que es enfermedad inducida. Es decir, la prescripción no es más que un reflejo, pero lo que es terrible, y esto lo estamos viendo, es, por ejemplo, mujeres de 50 años con prescripción para osteoporosis, ¿no? Bueno, hay muchos estudios y no vamos a entrar aquí en revisar este tema, pero los medicamentos contra la osteoporosis tienen sus problemas, eso para empezar. Y luego, además, el riesgo de fractura, que es lo que se debe medir, no tiene solo que ver con la densitometría.
De manera que en la medicina privada hay ciertas prácticas o cierta costumbre de que una mujer a partir de los 50 años acuda al ginecólogo o al traumatólogo, pero más específicamente al ginecólogo, este le haga una densitometría y como siempre sale un poco menos de calcio de la cuenta, pues entonces ya le empieza a prescribir medicamentos que en principio están estudiados para una prescripción total de 5 años para una mujer que probablemente tendrá una fractura de cadera cuando tenga 80. Entonces la tenemos a los 50 con una prescripción inducida y lo que es mucho más grave que la prescripción, que para mí es más grave, es la angustia que tiene. O sea, el cómo llega esa persona que vivía tan feliz y de pronto le diagnostican una cosa que todavía no tiene porque está en fase de osteopenia a lo mejor o que está no sé qué, le empiezan a dar un medicamento y la enferman crónicamente. O sea, este es un problema grave, frecuente y muy problemático. Y requiere de mucho tacto y de mucho tiempo para hablar con los enfermos y explicarles un poco la opinión que uno tiene sobre este tema. Por eso es muy importante y una de las habilidades más importantes que tienen que desarrollar los médicos es la toma de decisiones compartida, ¿no? En la cual, mediante ayudas que a veces son pues sistemas de decirle pues mira, porcentajes o de enseñarle, digamos, las cosas, acompañes al paciente en una toma de decisiones que le haga ver pues lo que a ti honradamente como profesional pues le puedes recomendar, ¿no? De alguna manera yo creo que estas son habilidades que hay que desarrollar y efectivamente este es un problema sobreañadido en este aspecto. Gracias. Siguiendo con lo que decías sobre los activos de salud, Laporte, un farmacólogo de Barcelona, vino aquí el año pasado al Colegio de Médicos y hablando de este tema de la osteoporosis dijo que realmente lo que se ha visto en la eficacia para evitar las fracturas de las personas mayores es que hagan tai chi. Entonces, y caminar y tai chi. Entonces, realmente lo que prevendría toda esta situación es ejercicio físico, tai chi, tal. Y yo me he jubilado hace unos cuantos meses. 2 meses antes de jubilarme vinieron a mi servicio de urgencias del Hospital Son Espases, unas personas a explicarnos que habían hecho una unidad nueva de osteoporosis en un hospital y que habría que dar una de estos 3 fármacos para la osteoporosis, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Hay muchos intereses, no solamente la relación, la medicina, desgraciadamente, también está el chirimbolo, ¿no? Y la consulta de chirimbolo. Entonces hago mi consulta de chirimbolo y luego te doy un medicamento de chirimbolo y todo va unido. O sea, es muy triste, ¿eh? El negocio este. Es muy triste realmente. Sí. Javier. Gracias a todos. Estoy muy emocionado con todo lo que habéis contado. Llevo 17 años trabajando en salud mental, me identifico absolutamente con todo lo que decís, realmente me ha angustiado mucho. Hace muchos años en el Caixa Forum hubo un periodista que estuvo denunciando cosas muy similares a las que habéis denunciado hoy, la audiencia se lo comió vivo y yo me preocupé mucho. Estoy muy aliviado de ver que vosotros habláis con esta libertad y que hay tan buena respuesta y que ha cambiado, parece ser, algo el escenario y hay un poco más de conciencia. Está el público muy sesgado, me parece a mí. Sí. está ganado esto de... antes de entrar ya. Sobre todo he disfrutado de que podéis expresar vuestra indignación porque es indignante todo esto. Aparte, quería preguntar qué se puede hacer para colaborar con vosotros, cómo se puede contactar con vosotros y participar. Bien. Pues yo os animo a que entréis en Nuesano y suscribáis el manifiesto. Es nuesano.org, podéis entrar, podéis ver todo lo que hacemos. Además, en esa cultura de transparencia, todas las comunicaciones las colgamos en la web, las cartas que enviamos, las campañas que hacemos. Podéis suscribir el manifiesto, seguirnos en redes. Una vez suscrito el manifiesto, os vamos informando de todas las acciones que vamos llevando a cabo y todos los pasos que vamos dando, ¿no? Y la verdad que bueno, el movimiento ha crecido mucho y se está llegando bastante a la ciudadanía y os animo a que lo hagáis y
Eso es fácil. Y seguro que aquí en Baleares... Sí, aquí en Baleares hay una plataforma en defensa de ciudadana, en defensa de la sanidad pública, que se reúne quincenalmente y, bueno, lleva unos meses de funcionamiento. Ahí hay unas 6 o 7 organizaciones que están apoyando el manifiesto que se hizo en esta plataforma. Y, bueno, ahí te invitamos a que vengas a la plataforma allí a darle caña. Bueno, es... No, la plataforma no es sano. O sea, es la plataforma en defensa de la sanidad pública de aquí, de las Islas Baleares. Está ATAC, está la Asociación de la Sanidad Pública, está Médicos del Mundo, hay una serie de organizaciones que están nadando. A la plataforma no es sano, lo tiene muy claro, que es para medicamentos y tal. La otra, lo que queremos es, hablando lo que también se ha dicho aquí, es luchar contra la privatización de la sanidad, que dentro de unos años no sabemos dónde nos va a llegar esta. Bueno, dentro de la plataforma hay personas que están tratando la salud mental. Aquí dos personas hay una, entonces estamos ahí. ¿Puedo venir? A ver, yo de mi punto de vista, yo creo que hay unos planteamiento individual, personal, de compromiso, ¿no? De ver esta situación y avanzar, ¿no? A otro nivel es participando en estas organizaciones ciudadanas de plataforma, que estamos en la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, está en Médicos del Mundo, hay multitud, que de alguna forma pues dan apoyo a toda la idea de no es sano, de la transparencia, de todo del manifiesto, ¿no? Otra cosa que yo creo que, y desde luego, como es bastante desconocido, solamente la extensión, el planteamiento del problema, que aquí estamos 100 personas, pues que esto se divulga y vamos siendo conscientes, es muy importante, ¿no? El otro tema es, al final, ¿quién tiene la capacidad de cambiar la regulación de este sistema de patentes? ¿Quién tiene, es a nivel ya más político, más? Pero yo creo que también hay que movilizar y presionar a las dentro de la comunidad autónoma, dentro del servicio de salud, las instancias en las cuales están reconocidos que participan en estas decisiones y que no es un tema burocrático, que no podemos hacer nada o que se alíen con otras comunidades autónomas que exijan una plaza fija y este medicamento, 400.000 euros, qué informe económico que justifique, o sea, que potenciar todo esto. Yo creo, de alguna manera, nosotros esta mañana hemos pedido de que la comunidad autónoma, la consellería y el servicio de salud se comprometa con el manifiesto, ¿no? Que, con estos principios. Y de cara para afuera, todo lo que se pueda hacer y denunciarlo y en la prensa o lo que sea, ¿no? Y de cara, yo creo, a nivel interior, pues es por ejemplo, como el comprimido, como, es decir, buscar también potenciar los sistemas de difusión de esta información, ¿no? Y de una manera racional y con un compromiso, ¿no? Que esto está también, yo creo que es muy importante, ¿no? Y yo creo que hay bastante que hacer. A nivel personal, a nivel en entidades ciudadanas, simplemente, y presionar a nuestras autoridades y a los medios que tengamos para apoyar. Hombre, yo para empezar, por ejemplo, ¿cómo es que toda la docencia, el 90% está en manos de la industria y los congresos y con eso son necesarios, la docencia es necesaria? Pues potenciar realmente que haya fondos públicos para docencia independiente de la industria, que ya la hay, pero que no se necesite para promover un profesional, etcétera, pues acudir a la industria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay... En muchas áreas que hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero yo creo que es ser consciente porque nos parece que, bueno, el discurso de la industria, que es que la investigación es muy cara, que todo esto, que los medicamentos son tan eficaces para tantas cosas, que es un dinero que hay que gastarlo porque lo vale. Es decir, hay que deshacer este discurso y ver el de la realidad, lo que ponemos en esta mesa, ¿no? Yo... Dime. Bueno. No, bueno. Quería insistir un poco en lo que
¿Qué ha dicho Eugenia? Yo, bueno, en general a mí esto me parece muy difícil y yo soy muy pesimista, pero mucho, ¿eh? O sea, después de 25 años trabajando, tú piensas que con todo lo que gastamos deberíamos estar sanísimos y fíjate, estamos igual de enfermos que estábamos hace 25 años y nos gastamos mucho más dinero, con lo cual, evidentemente, no, el tema no pasa por los fármacos, eso lo tenemos todos muy claro. Entonces, bueno, está claro, hay estudios, hay experiencias de buena inversión del dinero público en prevención, en trabajo, en estilos de vida, en gente sana, en gente autónoma. Ahora mismo, no, en general, no tenemos una población autónoma, una población que, o sea, la gente viene a contarnos cualquier nada, o sea, se pone en tus manos para cosas súper banales, dame una pastilla para lo que sea, o sea, vamos a ver, o sea, entonces tenemos una sociedad medicalizada, estamos hablando aquí de todo esto, pero dentro de nada, en la tele vamos a ver un anuncio de, oh, cómo su colesterol está en 200 o en 105, y mañana tenemos la consulta llena de gente, y cómo es que la próstata no le han mirado todavía y no le han dado, quiero decir, hostia, y esto es un continuo, entonces, joder, a mí me resulta difícil, ¿eh? Y luego claro, está el tema de la industria, quiero decir, ¿quién puede meter aquí mano? Pues políticos. ¿Qué pasa? Pues si están todos metidos en él, que si somos todos primos hermanos, pues ostras, ¿qué hago yo con mi boli en la consulta? O sea, es que, hombre, bastante. Con tu boli hago lo que puedo, pero realmente es, o sea, ¿qué hago yo frente a un, no sé, un fármaco súper guay que si todos hicieran lo mismo que tú? Pues sería perfecto, no sé si sería perfecto. No, yo pienso que hay un compromiso. Sí, yo estoy de acuerdo que es difícil, pero yo creo que tú, como médico, tienes un compromiso con tu gente. Y tengo. Ese compromiso pasa por el boli. Lo siento. Pasa por el no boli, mucho. Sobre todo, claro, y lo tengo. O sea, el no, y el día que no prescribes, sales mucho más contento. Pero. Cuesta. Claro, y al final, ¿no? Y mi pregunta es, claro, ¿qué va a pasar? Claro, porque salen fármacos de 700.000 euros para una enfermedad que tiene una persona, yo qué sé, cada un millón. ¿Que la solución pasa porque esa persona no tenga el fármaco? No lo sé, quiero decir. Es que también desde el punto de vista ético esto no es nada fácil. Claro, este es un tema que es muy claro, complejo. ¿Quién le dice al de la atrofia muscular espinal, mira, chico, a ti no te toca? Hay, como sabes, la NICE, por ejemplo, hay organismos internacionales que definen un determinado, o sea, cuantifican la calidad de vida. ¿Cuánto está la sociedad dispuesta a gastar por año de vida con calidad ganado, ¿no? Y hay formas de cuantificarlo. Otra cosa es que hay que atreverse. Claro. Interviniendo, haciendo operaciones súper complejas, poniendo unas válvulas y unas no sé qué, que cuestan la vida a abuelos que están para cogerlos con pinzas, que le pones la válvula y es que se la tienes que volver a quitar para reciclarla, porque es que les ha durado medio año. Entonces, bueno, pues no sé, pero ¿quién dice? ¿Usted que ya...? No. Bueno, yo creo que estamos más enfermos porque estamos vivos ahora. Entonces, claro, ahora vivimos más. Y al viviendo más, pues estamos más enfermos. Yo creo que es lo que tú dices, o sea, tu bolígrafo y tu conciencia. Entonces, como el compañero allí, que hace 10 años... ¿eh? Y tu voto. Y tu voto del año que viene. Sí, pero, claro. Entonces, decía el compañero que hace unos cuantos años esto parece que no se podía decir. De hecho, bueno, nosotros lo vivíamos hace 10, 15 años, pero parecía que como estábamos en estado de bienestar, pues que aquello no tenía fin y que, bueno, y siempre había presupuesto y al año siguiente había más presupuesto y había más servicios y el hospital de Manacor aparece y el hospital de Inca aparece y entonces aquí aparece todo y estamos donde estamos. Pero yo creo que hay que llegar un momento que si queremos que esto sea sostenible de verdad, pero no solamente ya en dinero, sino en recursos y sostenible mentalmente. O sea, porque es que si no, todo el mundo va a ir a la consulta a contarte todas las cosas, en lugar de estar en su casita subiendo a ver, sabiendo cómo las puede resolver por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una labor impresionante. Yo creo que solo faltan 10 minutos para las 9. Si me dejas una... Y, por supuesto que un sí. Un minuto, simplemente, y para contestarte, para comentarte...
El comentario que has hecho sobre se da el fármaco de 400.000 euros o no se da el fármaco de... Yo te traslado lo que hizo la campaña No es sano. La campaña No es sano, básicamente, lo que le pidió a la ministra es que, por favor, díganos sobre qué criterio se ha fijado ese precio. Si es un fármaco que es efectivo y es un fármaco que necesita el paciente y que así lo considera el prescriptor, es decir, básicamente de manera velada estábamos trasladando todo, a la vez toda una serie de cuestiones que bueno, que efectivamente sabemos, los pacientes lo quieren, es bueno para ellos y lo piden y bueno, pues si es un fármaco efectivo, que se dé ese fármaco. Pero el Gobierno, en este caso, no solamente tiene que garantizar la equidad y tiene que garantizar la calidad de los servicios, también es responsable de fijar un precio razonable. Entonces, que no nos olvidemos que la responsabilidad es bastante más amplia y parece que cuando llegamos a la parte de fijación de precio, entramos en una serie de negociaciones que al final son monopolísticas, a puerta cerrada, donde no sabemos cuáles son los dosieres que se están manejando, no sabemos la información que contienen, porque para poner un fármaco 45.000 euros, como es el caso del Sofosbuvir, y que después tengas investigaciones que estás pagando una pastilla de 1.000 euros, que la estás pagando por 1.000 cuando puedes pagar un euro, eso también es responsabilidad en este caso del regulador. Entonces, son elementos que es necesario ponerlos encima de la mesa. Y yo creo que es muy duro. Y ni te cuento la frustración a diario que tengo, gestionando el asunto este, y te comprendo. Pero... Sí. Sí, no, y tienes toda la razón, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que quiero creer que hay margen de maniobra para la ciudadanía, ¿no? Claro, y que por otra parte las empresas estas tienen una capacidad de chantaje infinito, porque luego tienen empresas, luego me voy, luego paro, luego salen 500 familias a decir que no tienen trabajo. Es que claro, es complicado. Es complicado, hay muchos... Sí, sí, porque lo hacen a cada trimestre, cada 6 meses, ¿no? Por lo menos nos quejamos un poco. Sí. Bueno, quería hacer una... Gracias, creo que... Sí, una muy breve. Bueno. Se ha comentado el tema de la connivencia, colaboración entre políticos... políticas, con la industria, con las empresas, etcétera. Desconozco si hay partidos aquí representados, yo soy miembro de uno, pero quisiera no poner mis palabras, sino la de una compañera que está trabajando en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. En cuanto a las invitaciones recibidas por parte de laboratorios y de otras empresas farmacéuticas. Permítame informar en relación a almuerzos, comidas, estas reuniones a las cuales la industria es tan frecuente que invite, ¿no? Permítame informarles que los miembros electos de, bueno, voy a decir el partido porque es así, de Podemos, es del Grupo Confederal de en Podemos, etcétera, hemos renunciado a cualquier beneficio de tipo material derivado de forma directa de la condición de representante y desde la responsabilidad como cargo público no está previsto que participemos en invitaciones del tipo almuerzo, cena o cualquier otro evento en el que el contenido no sea exclusivamente para trabajar en las necesidades de la ciudadanía. Estaremos encantados de recibirles para tratar en una reunión de trabajo las necesidades y o actualizaciones legislativas que consideren sobre medicamentos biosimilares siempre en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. Pues ya sabéis a quién votar. Muchas gracias a todos. Ha sido interesantísimo, de verdad. Y nada, esperamos que podamos
repetir esto. Más yo estaba comentando con Irene porque dice, bueno, es que están animados, yo vuelvo aquí. Digo, pues nada, lo que podemos hacer es pues, un hospital, llegar al salón de actos y poner allí a los neumólogos, a los cardiólogos, a los oncólogos y comentarle de esto. También.